Aprender y enseñar a leer y a escribir es un desafío que trasciende la alfabetización. Y eso también significa comprender las imágenes, los sonidos, reflexionar los textos escritos, pensar en quiénes escriben, reconocer los alcances de la virtualidad y las preguntas que surgen sobre cómo enseñar a leer y a escribir, por qué es importante para la universidad y además cómo podemos hacer lecturas de nuestro entorno. Desde las licenciaturas en Artes Visuales y en Español e Inglés, se construyen no solo textos escritos, sino también textos audiovisuales, obras artísticas que ponen en circulación el conocimiento dentro de la universidad y para sus procesos como educador. Cada sistema de comunicación tiene una particularidad. La lengua es lineal, ¿sí? Pero la imagen no es lineal, ¿sí? Uno ve en distintos elementos de manera simultánea. Un docente tiene que ser capaz de reconocer esto. ¿Y cómo lo construimos? No solo con palabras, con los gestos, con las palabras, con las caricias, con la mirada. Nosotros a eso le apostamos ahora en las licenciaturas, a que los estudiantes se salgan de la simplicidad de lo verbal, de lo alfabético, como algunos llaman. No, vamos más allá, la comunicación ocupa un espacio completo del ser humano. Para la licenciatura en Artes Visuales ha sido muy importante desarrollar procesos de lectura y de escritura, no solamente en lo fonético y en lo lingüístico, sino también en una cosa que es importante para nosotros y es la educación de la mirada. Y cómo el estudiante, como ustedes pueden ver acá, pues se enfrenta a la imagen, sabe leer imágenes, sabe interpretar imágenes, y esa lectura semiótica pues también sabe producir un discurso desde la imagen y construir y producir visualidad. Cuando empecé pues la carrera no tenía el suficiente conocimiento práctico y tampoco teórico del cual ahorita creo tener, y es que hay un poder muy fuerte con las imágenes y especialmente con la escritura, ¿no? Este poder recae también en el hecho de que hay diferentes formas de enunciarse dentro de un mismo medio, ¿no? Entonces, y que este puede cambiar y variar dependiendo las intenciones que pueda tener una persona. También tenemos un montón de procesos que hacen los profesores formando estudiantes en semilleros de investigación, como por ejemplo el semillero Anamorfosis o Incandescencias, que trabajan mucho la escritura expandida, que es también esto que ustedes pueden ver, cómo la letra se sale del papel y busca otro tipo de soportes para lograr mejores procesos de significación y comunicación. Las producciones multimodales nos permiten articular todos esos elementos. Esto es más atractivo, ¿sí? Para que uno pueda construir unos mensajes, unos discursos específicos. Las nuevas generaciones que han estado más cerca de ellos, para ellos es más natural. Es natural, incluso van adelante de los profesores. Nuestros estudiantes, por ejemplo, nos hacen mover a los que no fuimos formados en estos sistemas y nos dicen, uy, pilas. ¿Sí? A que hay algo que le gusta a la gente, que es motivador, que construye sentido. No hay que banalizarlo, no hay que desdeñarlo, hay que ponerle atención. En términos de la propuesta de innovación pedagógica, que es el trabajo de grado que desarrollé, se realizó un juego en donde se incluye la ciudad para el desarrollo de la competencia argumentativa oral infantil. El juego pues se desarrolla en una plataforma web y allí se incluyen varios grafitis que se van a analizar a través de una teoría que se denomina el análisis político del discurso. Esta es nuestra ciudad, Bogotá, reconocida por tener mucho arte urbano y grafiti plasmados en sus muros que le dan color y la transforman. De que necesitamos formar a los docentes de una manera distinta, más moderna, más actualizada. Nosotros nos diferenciamos, por ejemplo, de otro tipo de instituciones educativas que forman en lenguas. ¿Sí? Nosotros no formamos solamente en la lengua, es que formamos seres humanos que interactúan con otros
que deben interactuar con unos niños, con unos jóvenes, con unos adolescentes y deben saber que lo que están construyendo es sentido, maneras de pensar a través de todas las formas comunicativas. Este fue uno de los grafitis que escogí. Digamos que hubo unos criterios para la elección de los grafitis y es que, por supuesto, tuvieran una temática de discusión, que además pues permitieran el diálogo entre la persona que lo va a analizar, en este caso los niños, y pues el grafitero, que fue quien realizó el grafiti, ¿no? También que su contenido fuera, pues, en términos un poco transgresor en cuanto al contexto que se estaba viviendo, y también que su contenido tuviera imágenes y pues vocabulario apropiado para los niños. Y los discursos que analizamos acá y el juego que se desarrolló dentro de la propuesta de innovación, pues no es solamente específicamente para el área del lenguaje o para la clase de lengua castellana, sino que es un juego que permite el trabajo de diferentes disciplinas. La educación en lenguas cambió. Bueno, la educación en general cambió, pero uno de los retos para formar profesores de lenguas es ser capaz de llegar a esas realidades comunicativas, a esas realidades humanas, a través de procesos claros de formación. No solamente que se vuelva un interés de un profesor o que esto está de moda, no, uno curricularmente tiene que hacer ajustes para que los estudiantes sistemáticamente pasen por esos procesos y luego cuando lleguen al aula de clase, a su práctica profesional, tengan elementos. Tradicionalmente, las universidades producen conocimiento y una de las formas de visibilizar ese conocimiento es a través de las publicaciones. La Revista Colombiana de Educación del Centro de Investigaciones y la Revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Facultad de Bellas Artes construyen conocimiento mientras exploran posibilidades de acceso en un mundo cambiante. Escribir desde y para las universidades, ese es un tema complicado. En primera instancia, tenemos que recordar que una de las funciones fundamentales de la universidad es la investigación. ¿Entiendes? Investigación como producción de conocimiento. El conocimiento que produce una universidad tiene que ser comunicado, tiene que ser difundido, tiene que trascender las fronteras mismas de la universidad. La revista Pensamiento, Palabra y Obra ya cuenta con 27 números publicados. En este momento estamos diagramando el número 28. La inicia el profesor José Domingo Garzón y contiene tres secciones. Una obra también es una forma de escribir en el mundo unos pensamientos, unas posiciones, un quehacer, un estilo, y eso precisamente es de interés para la revista y por eso tiene una sección dedicada a exclusivamente obra, como también entrevista, ¿no? Lo que piensan los artistas, lo que piensan los profesores, lo que piensan los educadores de arte es también importante para nosotros y claro, también la sección de palabra, digamos, con todas las investigaciones que se hacen. La Revista Colombiana de Educación es una revista, una de las revistas científicas de la universidad. No todas las revistas de la universidad tienen ese carácter científico. Y dentro de las revistas científicas es la revista de mayor trayectoria y de mayor antigüedad. La revista entiende la forma de escritura en su concepto ampliado. Como lo entiende, digamos, Derrida en todo el trabajo que hace sobre archiescritura. Es por eso tan importante para nosotros contar con la escritura de los artistas, por esa forma de inscribir en el mundo, ¿no? Nosotros entendemos que hay diversas formas de inscribir en el mundo, que no solamente es una forma ortotipográfica, por decirlo de alguna forma, en un código específico como el español, como el inglés, como el portugués, sino que trasciende los lenguajes y se ubica en el campo artístico. Lo
lo que hace la revista colombiana es acoger los artículos de otros investigadores y difundirlos. Y los artículos nuestros, los producidos por los profesores de la universidad, deben ser mayoritariamente difundidos en revistas externas, lo cual asegura también un proceso de evaluación mucho más riguroso, mucho más objetivo, mucho más serio. El hecho de que el conocimiento producido sea difundido no es suficiente, debe ser leído. Y la única forma de que sea leído y consumido, utilizado por otros investigadores, se constata a través de la citación. Un artículo es tanto más visible y, por lo tanto, tanto más importante, en cierto sentido relativo, por supuesto, en tanto sea más citado. Entonces, pienso que es muy importante para los profesores, para saber qué está pasando en otras partes del continente, qué se está pensando, cómo se está trabajando las artes, cómo se está trabajando la educación artística, cómo se están trabajando los procesos de creación, porque eso retroalimenta el trabajo investigativo del maestro y en esa medida alimenta el aula y a los estudiantes también. Entonces, pienso que ese proceso es fundamental en relación a la construcción de conocimiento de la universidad, que es finalmente la tarea de la universidad. Enseñar a leer y escribir es uno de los procesos educativos más complejos e interesantes a los que se enfrentan los futuros maestros, desde la producción de una revista hecha por niños hasta la exploración de imágenes. Tres egresadas de las licenciaturas en Español e Inglés y Artes Visuales nos hablan de sus procesos de enseñanza. Pues quisiera hablar de nuestro proyecto de investigación. Fue un proyecto conjunto y se trató de un proyecto de aula para primero de primaria y segundo de primaria, que se trató de una revista escolar. Fue innovador porque nosotras decidimos trabajar la revista con población menor de 7 años, entre 6 a 8 años, y la revista se llamaba La Revista de las Niñas y un Mundo Escolar. La revista inició pues bajo una idea de que las niñas, bajo la escritura inicial, porque la escritura inicial tiene muchos procesos, que no es solamente el coger y escribir, sino ellas tienen que tener un proceso interno metacognitivo en las que ellos puedan como reconocer esa información en ellas. Tenían conocimiento del código, tenían conocimiento de sílabas, tenían la parte fonética estaba, digamos que en un nivel alto. La parte escrita fue lo que identificamos que tenía ciertas dificultades que nosotras podíamos, desde sus intereses y desde sus habilidades, desarrollar. Entonces, no únicamente manejamos la parte del lenguaje, de la lingüística, que es muy importante, sino también quisimos como transversalizar bajo otras áreas del conocimiento para que ellas se sintieran pues identificadas, de que no solamente se estaba hablando, digamos, de los cuentos, sino que de ahí también había algo científico, porque ellas también decían que querían algo relacionado con eso. Pudimos desarrollar un análisis con ellas del manejo de imagen y palabra, es decir, cómo se correlacionaba lo que ellas habían aprendido de pensar planificación. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Sobre qué lo voy a escribir? Con una imagen. Soy formalmente ilustradora digital, soy pintora, me dedico al muralismo, al graffiti, también hago investigación. Últimamente he dedicado parte de mi tiempo para investigar sobre la narrativa visual. Las imágenes necesitan de una producción narrativa que no solamente sea simbólica, sino también escrita. Muchas de las metodologías que yo utilizo, de las didácticas que utilizo, convocan a la escritura y a la lectura, porque es desde allí donde podemos recoger todos esos datos que van a trasladarse al dato narrativo o a la imagen.
generalmente cuando trabajo con comunidades, a veces las personas no quieren hablar, a veces las personas prefieren contar sus anécdotas de otra manera, y la escritura pues siempre será la mejor manera para convocar también esa imagen poética que tienen las personas sobre sí mismas, o incluso sus relatos que pueden llegar a ser muy dolorosos, exteriorizarlos de otra manera. Entonces la escritura de alguna manera sí permite revisar de nuevo ese sentimiento, esos sentires, esas formas de comprender la vida, para luego sí trasladarse a la imagen. Yo me siento muy agradecida tanto con mis profesores que me colaboraron, que me enseñaron, que me guiaron para dar lo que ahora soy, y pues estoy ejerciendo lo que realmente yo siempre he querido ser, que es ser profesora, ser maestra en un instituto, en una institución. No todo es conocimiento y teoría, sino práctica, vocación. En este caso, las necesidades educativas, las instituciones, cada población, cada curso, cada estudiante es diferente, pero tenemos conocimientos, tenemos bases sólidas y tenemos una mezcla de teoría y de praxis que nos ayuda en nuestra formación para salir a ese mundo laboral y podernos desempeñar de manera excelente. Ser egresada de la Universidad Pedagógica y sobre todo ser licenciada en Artes Visuales ha sido para mí encontrarme con un mundo real, y con esto quiero decir que es muy valorado lo que hacemos nosotros los profes, los que hemos dedicado el tiempo a mirar nuestra área disciplinar, en este caso las artes, y mirar también la pedagogía. Las intervenciones urbanas son el reflejo del imaginario radical de los sujetos, los cuales se plasman en escenarios urbanos como una forma de resistencia o de protesta. Antonia Ospina, artista grafitera, hace un recorrido por la universidad y reflexiona acerca del graffiti como una forma de expresión. El graffiti también declara, denuncia, amenaza, satiriza, reflexiona, embellece o simplemente muestra una forma de existir. Yo hacía graffiti antes de entrar a la universidad, ya llevaba un buen tiempo haciéndolo, sola, como con parches a veces que me encontraba, y llevábamos a cabo como estas acciones. Cuando entré a estudiar, lo continué haciendo, y de ahorita a la actualidad podría decir que lo he dejado de hacer. Lo he dejado de hacer porque he empezado como a cuestionarme otras cosas, y creo que eso fue justo lo que me brindó entrar a estudiar pues la licenciatura. O sea, me dio como otras herramientas para realmente cuestionarme mi práctica y definir hasta qué puntos quería llegar y hasta cuáles otros no. El graffiti es una forma de apropiación de un espacio, de un contexto específico. Por lo general podríamos decir que se escribe y se lee, porque también tiene un emisor y un receptor, el cual el que produce el mensaje por lo general no, es un mensaje espontáneo, a veces planeado, otras veces espontáneo, puede ser de manera colectiva o individual, pero surge como con esa intención de comunicar, de expresar algo. Es un refugio de las expresiones. El graffiti surge precisamente de la libertad, y por eso es tan fuerte, por eso es tan complejo, por eso es tan caótico también, por eso tiene todas estas dinámicas que son complejas en la calle, por eso hay groserías, no hay groserías, hacen gestos obscenos, porque precisamente el graffiti no lo controla nada. Sentido, esto ha llevado pues como a muchas problemáticas, en especial como en este tipo de contextos institucionales y públicos, en donde es importante cuando una persona con su chapa, con su alias, decide generar como una imagen que tiene una lectura,
por lo general hacia una crítica, hacia una resistencia, hacia algo también de pronto permanente como lo histórico, o hacia algo más, digamos, más pasajero, como por ejemplo algo que esté de moda. El graffiti busca subvertir estas cosas, busca la subversión al sistema, busca cuestionar qué es público, cuestionar qué es privado, cuestionar hasta qué punto yo soy un criminal porque estoy rayando, estoy poniendo arte en una pared. Que uno de los límites y uno de los más polémicos es eso. ¿El graffiti es legal o ilegal? Pues para mí es ilegal, porque pues está cuestionando precisamente ese orden. Ya lo que entra dentro de la legalidad, pues ya yo creo que le podríamos poner otros nombres, un mural, un arte urbano, bueno, como se quiera llamar. Surge también como esa piedrita en el camino que busca desestabilizar y precisamente cuestionar todos esos órdenes establecidos. Entonces, en ese orden de ideas, en su esencia pura, pues choca con la institución, porque la institución es algo que busca de alguna manera controlar y generar una estructura definida, y pues el graffiti no es eso. La escritura académica sirve para comprender fenómenos y poder transformarlos en distintos sentidos. La revista Biografías no solo apuesta por un interés específico de la enseñanza de la biología, sino que hace uso de recursos virtuales que amplían su alcance. En 2008 se crea la revista Biografía, escritos sobre la biología y su enseñanza. Esta publicación periódica tiene como objetivo socializar a el campo de acción y de conocimiento de los maestros, maestras, investigadores, investigadoras, futuros profesores y profesoras de biología en relación con los desarrollos sobre la didáctica de la biología. La revista Biografía es una revista que está generando una comunidad alrededor de la enseñanza de la biología. Recibimos escritos de profesores, de estudiantes, de investigadores en este campo, ¿no? Inicialmente esta revista surge con la intención de que los estudiantes del Departamento de Biología se motivaran a escribir. Otro aspecto importante es el de como lector de la revista, debido a que sí es necesario que nosotros seamos también capaces de reconocer y valorar los trabajos que están siendo publicados en nuestra revista para que así también le demos ese aspecto de impacto a nivel tanto local como regional, nacional y, por qué no, internacional, que es lo que últimamente y en los últimos 2 años ha venido tomando la revista fuertemente dentro de un aspecto de diálogo y de creación de red con muchos otros autores, con muchas otras universidades, con muchas otras investigadores que dan cuenta de ese amplio bagaje que posee la revista Biografía en Colombia. La revista apuesta desde sus políticas a incluir producciones que tienen que ver no solamente con producciones de investigación en el campo de la enseñanza de la biología, sino también experiencias, reflexiones de la práctica del aula. ¿Por qué consideramos importante escribir? Porque es importante que los estudiantes coloquen en juego sus ideas para que otra comunidad pueda escucharlos y pueda criticarlos, ¿no? En esta idea nosotros consideramos que el hecho de publicar sus experiencias, publicar sus investigaciones, publicar sus proyectos, va generando una comunidad que crece alrededor del tema de la enseñanza de la biología. Cabe señalar que el formato de la revista es diverso. Además de incluir producciones escritas en texto escrito, también incluye la posibilidad de publicar videos, y una sección muy importante tiene que ver con la biogalería, donde se recogen diferentes imágenes de tanto lo biológico como de su enseñanza.
Una de las características principales que ha tenido y que nos ha dado la posibilidad de la virtualidad es que la revista en su formato virtual pueda llegar a muchas más países, pueda llegar a muchas más regiones y pueda ser leída por un mayor público. Porque este diálogo, cuando se abre a tantos países, permite una comunicación fluida, permite conocer qué se está haciendo en otros lados, cómo lo están haciendo, qué tipo de didácticas están trabajando, qué tipo de currículos están llevando a cabo en estos lugares. Entonces creo que la revista Biografía permite consolidar una comunidad alrededor de la enseñanza de la biología.